¿Y tienes un buen sueldo? 1.200.000 coronas. Y Noruega es el país con mejor calidad de vida según el ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que tiene en cuenta 11 variables esenciales entre las principales economías del mundo. A ver, vamos a hacer la cuenta rápidamente. Sí, creo que no hace falta. 1.200.000 coronas. ¿Esto por año? Hay 194 países y solo uno está considerado, solo uno de los 194 países está considerado como el mejor lugar para vivir. Suiza. ¿Quieren saber cuál es? Dinamarca. Suiza, Dinamarca, Dinamarca. Dinamarca. Finlandia. Finlandia. México. Finlandia. Pues, Dinamarca, ¿qué creen? Dicen que es... Un Finlandia. Estudio hecho por la Organización de las Naciones Unidas señala que es Noruega. Ay, Noruega. 1.200.000. Para hacerlo de vuelta porque no estoy. Por año, ¿no? Eso es de por año. Dividido 12, o sea, por mes tú ganas 100.000 coronas. Más o menos. ¿100.000 coronas? Sí. 10.000 euros. 10.000 euros por mes ganas. Sí. Así como escucharon, considerado el mejor país del mundo por su calidad y esperanza de vida. Pero Noruega es el número uno en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas desde 1990. ¿Como médico? Como médico, sí. O sea, 500.000 pesos argentinos. ¿Es mucho o poco? Es muchísimo. En Argentina sí, pero aquí es muy caro vivir. ¿Vos crees que en la sociedad... El rol del médico tiene que ser bien pago, tiene que tener un buen salario el médico? Sí, creo que sí. Aquí no es, realmente no es tan alto, no es tan mucho. Es bueno, pero trabajamos bastante mucho también. Además, encabeza el ranking de desarrollo cultural y es el lugar con mayor poder adquisitivo de toda la Tierra. Bienvenidos y bienvenidas al lugar donde todo funciona bien. ¿De qué parte sos de Santa Fe? Soy de Santa Fe Capital. Ah, ¿de Capital? Sí. Qué bueno. Vivía en el centro de Santa Fe y sí. Tengo mi familia allá. Y nada, llevo ya tiempo viviendo en Europa. Estuve viviendo en España. Sí. Luego la empresa donde yo trabajaba me ofreció mudarme a Reino Unido. Ahí viví 14 años, que ahí es donde nos conocimos con Estien. Y en 2016 vinimos para acá. Vos viviste en Argentina, Jan, ¿no? ¿Se pronunciaría como un argentino? Un argentino lo pronunciaría Jan, pero soy Jan. Y algo que me parece que está bien diferenciado, que ya no te acostumbraste al clima argentino, que yo soy argentino y que vos sos noruego, es que yo estoy con guantes, campero, y vos estás en una camisa. Sí, bueno, igual también soy del, no solo de Noruega, pero soy del norte. ¿Del norte de Noruega? Sí, de la zona ártica. O sea que hoy es para vos casi un día de verano. Sí, ¿no? ¿Dónde está mi shortcito? Porque el clima realmente a mí me pegó muy duro. O sea, es un cambio bastante bruto, en el sentido de que hay meses de mucha oscuridad y mucho frío. ¿Hay ausencia total de sol? La mitad de diciembre, mitad de enero. El sol probablemente se levanta tipo las 9 por ahí y el atardecer a las 3 de la tarde más o menos. Y ahí ya termina el día, digamos, sí, ahí sí. La casa. Absolutamente. Sí, está oscuro cuando salís para ir a laburar y está oscuro cuando volvés a casa. Este, hablas un castellano pero muy argentino. Muy argentino. Como los argentinos no gustan llamar con apodos, a vos te dicen Esti. Pero vos vivís en un país donde funciona todo. Hoy veníamos en el subte. Uh-huh. Primero que no nos pidieron pasaje. O sea, vos podés subirte, solo lo pagamos, obviamente, pero no te controla nadie. No hay una persona que te controle. No hay sé. Controles. Yo lo compro, eso ocurre, pero yo... Acá se compran los pasajes con una... Con una aplicación, directamente. Una aplicación, sí, correcto. Sí. Y acá no se maneja el dinero. ¿Vos me crees si yo te digo que en 2 años uh-huh. no he tenido dinero físico en la mano? ¿Ustedes pagan en cuotas algo? Por ejemplo, vas a comprar un par de zapatillas. Es muy poco común en Noruega. Hay tarjetas de créditos, pero no...
esa cuota solo recuerdo de Argentina. Hablando... No tenía efectivo en mis manos en meses. ¿Existe que vos no tengas plata un día y le digas al del kiosco o al del almacén, anótamelo, mañana te lo pago, fíamelo? Tal vez en un pueblo. Acá no me gusta, no pasa. ¿Y el noruego lo podés percibir en la calle? ¿El noruego tiene una buena calidad de vida? ¿Vos como noruego tenés calidad de vida? ¿Vos viviste en Argentina? Sí. ¿Vos, si comparás la calidad de vida que tiene el argentino con el noruego, es comparable en algún momento, digamos? En todas maneras, la vida acá en Noruega es muy buena. Uh-huh. Es como, por ejemplo, tal vez el mejor país del mundo para tener un hijo. We were told that that Norway is the best country to be mother. Could very well be, because we have this very generous maternity leave. It's totally 1 year after delivery, which you can take out also some weeks before the delivery, another few weeks, but it's total 12 months. How this affect, how this change in the baby? Well, the most important is, of course, that you get the bonding between both father and baby and the mother and the baby. And we think that for breastfeeding, it's very good. Because we want to have a high rate of breastfeeding. And you have one of the highest. We have one of the highest, but it could still be higher. Noruega es el país con mayor porcentaje de lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida. En este periodo son vitales tanto la alimentación como los lazos afectivos. Y este país hace todo lo posible para que a los niños noruegos no le falte nada durante este periodo. How important is the feeding of the children in his first year? Well, we think it's important because it breastfeeding may prevent obesity later in life and cardiovascular diseases and maybe diabetes and allergic diseases. So we think that there's a lot of benefits from the kind of a healthy feeding regime the first year of life. So I guess that it is like an investment, because yes, government pay 1 year of maternity days, yeah, but you are not going to have ill children. Yeah, that's right. We think it's an investment in the future, both mental and physical health. Absolutely. Mental, you mean like stressed children? Yeah, yeah. So, and also that the parents are around and take care of them. Yeah, but you're telling me this, and I am hearing that in Argentina I have 1 day of paternity, 3 months of maternity, mm-hmm, and you're telling me that it's so important, the paternity days and mm-hmm the days that mm-hmm it's shared with the parents, yeah, for the illness of the, yeah, children. So in Argentina we will have more illness children than Norway. Could well be. Pero Noruega no solo es el país donde hay más días de licencia por maternidad, sino que también es el que más otorga por paternidad. Porque la igualdad se genera desde el nacimiento. Hasta yo, como padre, me dieron 15 semanas pagadas. ¿Te pagaron 15 semanas sí la licencia por paternidad? Sí, por paternidad. ¿Y eso vos podías elegir tomártela, no? ¿O es obligatorio? Si no lo tomas, lo perdés. O la pareja lo pierde ese tiempo. Sí. Así, o sea, que estuviste 15 semanas con tu bebé, algo que en Argentina un padre solamente lo puede hacer por 1 o 2 días y tiene que volver a trabajar, ¿no? No, así que la pareja en total tiene como 1 año pagado y el hombre tiene que tomar como 15 semanas por lo menos, uh-huh, pero puede tomar más si está de acuerdo con su mujer. And you talk about also of the parent. Maternity days. Yes. You know? How does should be? Well, what we think it's important that the father takes off at least 15 weeks. And now you see that the fathers, when I was a father, 35, 40 years ago, I was the only man who was strolling with the baby in the streets. Now you see it everywhere. Everywhere. Okay. What do you think about it? It is common to see a man with a baby. Yeah. Yeah, are you from Norway now? I'm from Norway, yeah. And born and raised. For you, this is perfectly normal. But for my father,
it was never a question walking around with me like this. So in just one generation, everything has changed. So this is very common. I think it's important for small children to have the father in the life, more than just a father who can provide them with money and go to work. Do you think that paternity days helps? Yeah, sure, of course that helps. ¿Y este, vos ves la diferencia cultural con Argentina? No sé si tuviste la posibilidad de visitarla, pero bueno, vivimos. Pues sí, fuimos varias veces. Sí. Una vez solito, antes que conocerla también, claro, hace muchos años. Adoro Buenos Aires. Sí, ¿te gusta? Oh, sí, me encanta. Bueno, sí, ¿cuál es la gran diferencia cultural? Familias en Argentina probablemente están mucho más cercanas. Acá no tanto. No tanto, no. Hay mucho énfasis en el respeto a la privacidad. Que tiene sus conveniencias, pero con el tema de el clima oscuro, el frío, la oscuridad y eso en el invierno, la gente se queda mucho más adentro. No hay tanta interacción. Así que, ¿y eso te sirve? ¿Vos crees que eso tiene que aplicarse en otros países? No sé si va a ser posible. Es algo muy escandinávico, creo yo, eso. Pero hay otros ejemplos. Bueno, también. Pero me parece que más que escandinávico es el tema humano. Sí, yo diría que sí. Y ojalá que se pueda hacer en otros países también, porque realmente por un hombre estar tanto tiempo con su bebé es tremendo. Fue mi mejor verano el año pasado. Que viviste con tu hijo. Sí, sí. De la pobreza, pero ellos tienen el problema de la inmigración, por ejemplo, el tema de cómo se adapta la gente. O sea, acá cuesta muchísimo que una persona que viene de Pakistán, que viene de, no sé, de cualquier parte del mundo, o sea, empiece a formar parte de la sociedad. Se cierran muchas puertas en un montón de cosas. No te creas que es la panacea o la cosa más bonita para adaptarse. Is that we have care. We have heard that in Norway, maybe the government takes some children to some families that they are not prepared to be parents. Yeah, yeah. It's true. Right? Well, there has been some issues, yeah. Especially immigrants from countries from Eastern Europe, where they have a different tradition. And there has been some political issues. But what do you mean by different tradition? Well, in Norway, you're not allowed to slap any child, for instance. Then you get into trouble. If you hit your children? Yeah, you're not allowed to do that. El Servicio de Protección Infantil es una agencia que aboga por la correcta crianza. Esto significa que puede quitarle a la familia a los hijos ante casos de abuso, pero también si detectan malos comportamientos como castigos físicos. A día de hoy, más de 1.600 chicos fueron separados de su familia, donde la mayoría de ellas eran de procedencia inmigrante. That's forbidden by law. And when I grew up, that was general practice. Bad boys got some, but it's forbidden, and if you come from a country where you don't have that tradition and still do that, then you run into problem. Corporal punishment isn't good for a child. So that's I think everybody agrees on that in Norway. Mm-hmm. All political parties agree on that. The cause of the difficulty is how to handle it when there are some immigrants who are still practicing. ¿Cómo maneja el tema de la inmigración? Porque sabemos que Noruega es uno de los países con mayor tasa de inmigración viviendo en el país.
Yeah, compared to the number of people living here, they have a relative high number of immigrants, and that has of course also created tensions, because not the least into the welfare system, because we have a very generous welfare system, but you know, when a lot of people are coming from the outside, not necessarily contributing to that system, it puts pressure on it. And some think that we have had too many immigrants in a too short time, while others are more sort of open to that. So that is a sort of a conflict or sort of difference between the parties. And it is open for everybody who lives here? Yeah. I mean, immigrants? Well, immigrants have the right to basic care. In Norway, nobody pays for being in hospital. Healthcare is free and education is free. It works. And works. I think it works. In Norway it works. And one reason it works is that we don't have big difference between the rich and poor. Particularmente estamos arriba de un techo. Correcto. ¿Qué es? Estamos arriba del techo del Ópera de Oslo. Es hermoso. O sea, literalmente es hermoso. Sí, los arquitectos que lo diseñaron ganaron premios en esto. Pero sin embargo, o sea, esto que vos decís es hermoso, está buenísimo, pero está vacío. Sí, no está lleno de gente ahora mismo, no, no. I think that is almost empty. This is a public, one of the main public hospitals. This hospital? Yeah, yeah, there is no people. We had so few patients because it's more regulated, you know. People not waiting in line, they have to come at an appointment and that's it. ¿El noruego tiene estrés laboral? Bueno, pero claro, la realidad para la gente que vive acá es lo que es. Entonces, para una persona que ha vivido en un lugar toda su vida, claro, la percepción de lo que es difícil o fácil se depende de lo que uno se está acostumbrado. O sea que hay noruegos que piensan que su vida es dura, que es difícil conseguir trabajo, que... No difícil así, pero claro, eso viene con el tema de planificación. Sí, esto es lo que quiero conseguir o quiero hacer, ¿qué necesito para tener eso? ¿Qué necesito hacer para conseguir eso? O sea, hay una cultura de la planificación. Oh, sí. Todo un impulsivos no somos. Sabemos salir, bueno. ¿Qué lindo tiempo tomamos una cerveza afuera? ¿Eso no se hace? Oh, sí, se hace eso también. Pero, para, ¿vos crees que los argentinos somos impulsivos? El argentino sabe divertirse y eso es algo que me encanta con el argentino. Pero en materia de soledad, de suicidios, la sociedad noruega... ¿Te llama a eso de ser independiente, de estar solo, de bancártela contra el mundo sin poder expresar tus sentimientos? ¿Existe eso acá? Sí, existe acá también. Suicidios ocurren acá también. Y el tema de privacidad, sí, está todo bien por varios motivos. Pero claro, el lado oscuro de la medalla, digamos, es que es la isolación que gente puede sentir. ¿Lo entendés cuando te dicen que es una de las principales causas de depresión en Noruega, el hecho de la oscuridad? Sí, lo entiendo. ¿Pero qué tanto es? A ver, yo te confieso, este año sin darme cuenta, o sea, caí en una depresión en el sentido de que me sentía que, o sea, estaba triste, lloraba. Yo creo que la ausencia del sol me afectó mucho. Y ahí, como hablamos también, hay un elemento de orgullo también. No, yo no quiero humillarme a pedirle ayuda a nadie. ¿A nadie qué sería? ¿A nadie? ¿Nadie te puede ayudar? Porque eso sería para la sociedad te ve como que cediste, que perdiste, que te fue mal, ¿cómo te puede ir mal? Y así es más la persona, probablemente es más el individual sintiéndose así. Lo ven como el tema de sentirme solo, sentirme triste, o qué humillante, ¿cuál es mi problema? I don't have the exact numbers, but traditionally we had a high suicide rate in Norway compared with other countries. I think it's not everything is perfect in Norway and our neighbors.
y otros casos tristes que han habido con el tema de soledad es que muy vez en cuando en un edificio o en una casa, un edificio de departamentos, uno descubre una persona que ha estado muerto 2 o 3 años. Sí. O sea, vos, para vos capaz que entras a un departamento y hay una persona que murió hace 3 años y nadie se preocupó. Correcto. O sea, esa es la soledad. Correcto. Me pone la piel de gallina. Sí. Yo creo que podríamos hacer algún intercambio. Me imagino que en las escuelas se debería empezar a enseñar un poco sobre el abrazo, sobre el calor, sobre la familia, ¿no? Un montón de cosas que nosotros en Latinoamérica, lo que vos decías, es normal. Y ustedes capaz podemos hacer un intercambio. Nosotros le entregamos para que ustedes tengan una materia en la escuela que sea abrazar, amor a la familia. Hay un montón de cosas. Simplemente llamado vida de familia, básicamente. Vida de familia. Sí. Y nosotros nos llevamos el tema de... planificar, honestidad, esto que ustedes estaban mencionando, pero eso tenemos puede ser un lindo... mucho de aprender de vuestra cultura en esto. Cuidar a nuestras familias, básicamente. ¿Entendemos? Hagamos ese pacto, ¿qué te parece? Me parece fenomenal, sí, encantadísimo. In Argentina, that do the same as you, that they give their life for the public system, but their pockets are empty. They have a lot of difficulties to have a normal life, to have a good salary. And also they have, there are no materials in the public, many of the public hospitals. What can you say to that people that is fighting? Well. And they're also passionate. Yeah, I know. I met many of them because I traveled a lot. I also go to Argentina and Brazil. So I think that, I don't think that doctors should be much richer than others. But we need a decent salary in order to do our job. But I personally, I never wanted to be rich. And I never became a doctor because I wanted to be rich. But you know, it's easy to say that because I have a decent salary. So if I didn't have a salary, it's more difficult. I think that the best is to increase the hospital salaries so that they stay in the hospital. And that's the only way to really make improvement, I think. Bueno, ahora queremos mostrar el hotel que sacamos, Hotel 5 Estrellas. Nos costó mucha plata, pero bueno, creo que vale la pena. Miren, tenemos todo nuevo. No, bueno, chicos, era un chiste. Esto es el hospital público en Noruega. Al menos si haces tú, estaría sólido y hielo sólido. O sea, se están tirando al sauna. Lo que hacen es, se van al spa, ahí al sauna, y después se tiran al... Fiordo. Sí, tiran al mar. Al fiordo de mar. O sea, eso, sí. Y acá se congelan hasta... No digas malas palabras. Ay, mira, esa se tira despacito, esa está loca. A ver. Pase. La Norwegian. Sos la India de Noruega. A ver cómo te queda el pañuelo. Ay, no, me está... otros noruegos se han dado cuenta de mí en contextos profesionales. Sí. Yo muevo mis manos casi como un latino cuando hablo. Bueno, yo fui al baño gratis. Pero en el baño de mujeres, ¿qué pasó? Él nos puede contar. A pesar de todas esas hermosas políticas de igualdad, de vez en cuando no se pone en práctico. Un ejemplo, un baño público en el pleno centro de Oslo. ¿Tenés que pagar para hacer pis? Tengo que pagar 15 coronas. El patriarcado noruego. Loco, en algún hospital lo parece que va así.
never had different classes in Norway, and not strongly. We were all in the history of Norway is a history of poor people. Pero por ejemplo si, pero un pobre es considerado aquel que tiene un auto pequeño. Well, you know, you can feel poor. You can feel poor if you are not able to travel more than once to another country during the year. Sí, acá en esta parte del mundo la democracia existe desde siglos, forma casi parte de la sangre. ¿Qué significa ser el número uno en transparencia?